En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Vengan en pos de mí, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Rema mar adentro y echa sus redes para la pesca». Respondió Simón y dijo, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echar una mano. Vinieron y llevaron las dos barcas hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy un pasaje hermoso y qué dicha que nos toca justo en un jueves que recordamos el sacerdocio y este primer llamado a los discípulos. Y quisiera centrarme en algo importante para nuestra vida. Escuchamos que Pedro y sus compañeros, Simón, Andrés, Santiago, Juan, habían estado y otros más, habían estado toda la noche pescando y no habían conseguido absolutamente nada. Se acerca a Cristo y cuando medito en este pasaje me gusta recordar que Cristo era hijo de un carpintero, sabía el arte de la carpintería, no de la pesca. Pedro sí sabía el arte de la pesca y sus compañeros, pero se acerca y les dice, vamos adentro y echen las redes. Una indicación. Pedro le dice, Señor, hemos estado toda la noche sin pescar, pero en tu nombre lanzaré las redes. Pedro hace un acto de fe, de confianza en la palabra de Cristo, que todavía no lo conoce a plenitud, quizás había escuchado hablar de él, quizás tenía alguna noticia de él, pero todavía no era cercano a él. Pero le dice algo importante, en tu nombre. Y esto, queridos amigos, ojalá lo recordáramos y lo lleváramos nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. Saber llevar y hacer en nuestra vida lo que Cristo nos pide. Pedro en ese momento le pudo haber dicho, oye, pero espérate, tú eres carpintero, yo soy pescador, ¿qué sabes tú de esto? Yo soy el que sé, tenemos toda la noche, hemos hecho 20.000 cosas y no hemos conseguido nada. Pero Pedro no. No tiene esta actitud, sino que en nombre de Cristo lanza las redes. ¿Por qué subrayo esto? Porque, queridos amigos, a veces nos puede pasar en nuestra vida. A veces nos falta un poquito de humildad, de sencillez, y fíjense que me estoy incluyendo, para aceptar en nuestra vida y seguir aquello que Cristo nos pide. No tengamos miedo, sepamos seguir todo aquello que Él nos indica para ser esos hombres y mujeres plenos y auténticos que tenemos que ser. ¿Qué va a pasar? Que aquello, si seguimos lo que Cristo nos pide, si estos hombres, por seguir la instrucción de lanzar las redes hacia donde les indicaba, cogieron tal cantidad de peces que hasta las barcas se hundían,
Si tú y yo hacemos lo que Cristo nos pide, nuestra vida será plena y auténtica. Eso es el tener la confianza de ir con Dios. Nos puede costar, pero decir, oye, tengo tanto tiempo haciendo esto, luchando por alcanzar tal virtud, luchando por ser mejor hombre, mejor mujer, y no lo conseguimos. Pero en un momento importante de nuestra vida, Cristo te dice algo a través de un sacerdote, a través de esos seres queridos que tenemos a nuestro alrededor, a través de personas que con su buen consejo nos ayudan, porque a través de ellos también habla Dios. Y nosotros lo seguimos, tengamos la certeza de que vamos a salir adelante. Ese es ese ejemplo maravilloso de esa pesca milagrosa. ¿Qué hizo Pedro? Se arrodilla, Señor, soy un pecador, no merezco estar cerca de ti. Pero Cristo les da ese premio. Te haré pescador de hombres. Te haré de los cercanos. Incluso hasta le cambió el nombre. Para darle ese sentido completo de cambio a su vida. No tengamos miedo de seguir aquello que Dios quiere para ti y para mí. No tengamos miedo de abrir el corazón para todo eso bueno. Y que de nuestro interior salga esas palabras que dijo Pedro. En tu nombre, Señor, haré lo que me pides, con la certeza de que alcanzaremos el triunfo con Cristo. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oh gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.